Brahma Vihara es un término que se refiere a las cuatro virtudes budistas y a la aplicación meditativa. Su origen se genera de las palabras Pali Brahma, que denota Dios o divino, y Vihara, que significa morada. Los Brahma Vihara también son conocidos como los cuatro Apamana, o inconmensurables, y como los cuatro estados sublimes. El yogi budista practica estos sublimes estados de Brahma Vihara a través de una técnica de meditación denominada Brahma Vihara Bhavana, con el objetivo de alcanzar Jhana, que es la concentración o el estado pleno meditativo, y en última instancia el estado de iluminación conocido como Nirvana. Los Brahma Vihara incluyen Upeka, la ecuanimidad que está enraizada en la perspicacia, es el desapego, la serenidad y una mente equilibrada y tranquila en la que todos son tratados imparcialmente. Metta, amabilidad amorosa, que muestra activamente buena voluntad hacia todos. Karuna, compasión, en la que el budista identifica el sufrimiento de los demás como propio. Mudita, alegría empática, en la que el budista se alegra por la felicidad y el gozo de los demás, aunque no haya participado en la creación de esa felicidad. Estos mismos cuatro conceptos se pueden encontrar en el yoga y en la filosofía hindú. Patanjali discutió estos como estados de ánimo en los Yoga Sutras. La práctica de Brahma Mudra. Brahma Mudra es un gesto con la mano que se emplea tanto en el yoga asana, la meditación y la aplicación constante del pranayama, que es valorado tanto por sus características simbólicas como de curación. Brahma es el nombre del dios creador hindú y en sánscrito se traduce como divino, sagrado o espíritu supremo, mientras que mudra significa gesto o sello. Esto se practica habitualmente en una posición cómoda de sentado, como Vajrasana o Padmasana. Ambas manos forman puños con los dedos envueltos alrededor de los pulgares, las palmas mirando hacia el cielo y ambas manos presionadas juntas en los nudillos. Las manos se apoyan suavemente contra el hueso púbico. A veces, llamado el gesto de la conciencia omnipresente, Brahma Mudra ayuda a promover una respiración completa durante el pranayama, debido a que se cree que este mudra y los mudras en general afectan al flujo de la energía de fuerza vital, el prana, en todo el cuerpo. Calma la mente y da energía al cuerpo. También se cree que Brahma Mudra tiene estos beneficios. Incrementa la concentración. Libera la energía negativa. Elimina toxinas. Y ayuda al yogi a alcanzar un estado meditativo más elevado. El templo de Pushkar puede ser el más popular del mundo ofrecido para venerar al dios Brahma, pero ciertamente no es el único. Sin embargo, es el templo más antiguo ofrecido a este dios hindú. La leyenda dice que Brahma, comparado con otros dioses, era mucho más indulgente y bendecía a sus devotos de todo corazón. Así que hubo varios casos en los que bendijo a los devotos con bendiciones sin tener en cuenta las repercusiones de sus bendiciones. Se dice que bendijo a demonios desde Hiranyakashipu y Mahishasur hasta Ravana, causando que atormentaran a la gente y a varios dioses también. Debido a esto,
Vishnu y Shiva tendrían que tomar el control de las situaciones y matar a los demonios con sus diversos avatares. Como Brahma continuó siendo indulgente, la gente dejó de adorarlo y en su lugar ofreció oraciones a Vishnu y Shiva. Otra leyenda dice que Brahma creó una diosa, Shatarupa, con 100 formas. Tan pronto como fue creada, Brahma se encaprichó de ella y la siguió a todas partes debido a su encantamiento hacia ella. Sin embargo, ella trató de evitarlo por el mayor tiempo posible, pero Brahma fue lo suficientemente firme como para darse 5 cabezas, una en cada dirección: norte, sur, este y oeste, y la quinta cabeza por encima de las demás, con la intención de observarla a donde fuera, sin perderle nunca de vista. Como Shatarupa era considerada la hija de Brahma, Shiva le cortó la quinta cabeza a Brahma, ya que una relación incestuosa no se consideraba apropiada. Desde entonces se cree que Brahma es la deidad ignorada entre los Trimurti, Brahma, Vishnu y Shiva. Sin embargo, con el tiempo se dice que el dios Brahma buscó el arrepentimiento y el perdón ante tal acción, y es por ello que se construyeron y establecieron varios templos para adorar al dios creador, a Brahma. El templo de Brahma, localizado a las cercanías del lago Pushkar, en el distrito de Ajmer, en Rajasthan, es uno de los templos de Brahma más visitados de la India. En el mes hindú de Kartik, en noviembre, los seguidores de este dios que vienen al templo se dan un chapuzón en el lago, ofreciendo oraciones a la deidad. El templo Asotra está situado en el distrito Barmer de Rajasthan. Este es otro templo dedicado principalmente a Brahma. Fue establecido por los Rajpurohits del pueblo y está considerado con piedra de Jaisalmer y Jodhpur. Sin embargo, el ídolo de la deidad está hecho de mármol. El templo Adi Brahma está situado en el área de Kokand del valle de Kuyu. La leyenda dice que el templo era adorado por gente de ambos distritos, el de Mandi y el de Kuyu. Sin embargo, cuando los dos reinos se dividieron, se construyó una réplica en el otro lado, en Mandi, y los devotos tuvieron que limitarse a visitar el templo que pertenecía a los límites del reino. Se cree que Brahma estaba orgulloso de su don de creación, hasta el punto de que se jactaba de ser mejor que Shiva y Vishnu en el arte de la creación. Esto causó que Vishnu creara un fantasma que llegó a asustar a Brahma. Aterrorizado, vino a Vishnu en busca de ayuda. Después de haber pedido disculpas por su inmodestia, Vishnu pidió entonces a Brahma que observara la penitencia en la tierra para redimirse. Se cree que Brahma eligió el Kumbakonam para meditar. Complacido por los intentos de Brahma, Vishnu aceptó sus disculpas y restableció su conocimiento y estatus entre los dioses.